Gay Phone. Con una sola llamada podemos encontrar amor y amistad a cualquier hora. Club Divino, la discoteca gay más grande de Chile. Presentan Locas de Remate. No, tiene que ser más fuerte el aplauso, con más ánimo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay, sí, muy contenta de estarlos acompañando en un nuevo capítulo de Locas de Remate. Tengo que pasar un aviso bastante importante. Darcy la Divina falleció ayer. La tiramos al mar, las marejadas la llevaron. Estoy cansada, quiero un trago al tiro. Che, tu madre, voy a empezar, pero al tiro mierda, uva. Ya, pura espuma, weón. Salud al tiro, chiquillos, porque yo soy cura, así que al tiro salud. Aún sal disfruta, regio. ¿Hay ánimo, sí o no? Bueno, no, Darcy está de vacaciones, por eso no pudo asistir hoy día. Mañana, ojalá es que vuelva, pues. Ojalá es que vuelva, si no vuelve, bueno, seguimos igual nomás, pues sí, la wea tiene que seguir igual, ¿o no? Viejas culias, no. Maravilla, me encanta, estoy muy contenta de estarlos acompañando una noche más de día. ¿Qué día es hoy? Viernes. Mira, no sé ni qué día vivo ya. Curá, paso todos los días, no sé si es noche, día, de repente despierto a las 8 de la tarde, no sé si es la mañana. Realmente estoy como las weas, pero me voy a sentar aquí. Mira qué regio, me dejaron sola aquí. Ah, mierda. Aquí me parezco weona que me pongan en el mall, así como la Pascuera, a sentar los cabros chicos. Vea, más pésima. Tomar un poquito más. Ya, uva. Dios mío. Salud. Con mucho respeto, no es que sea alcohólica, pero hay que beber, pues. Salud. Ay, ay, estoy contenta. No, estoy muy contenta, estoy feliz de que pasó todo esto de las marejadas. Estaba muy asustada porque yo vivo muy cerca de las olas de la playa. Pensé que se iba a llevar mi casa, menos mal que no. Flotó mi casa. Pensé que estaba en Chiloé, que me estaba cambiando para otra isla. Pero dentro de todo estoy bien, estoy contenta. Hoy día la voy a hacer más cortita porque tengo que presentarla a ella, mi compañera, realmente maravillosa. Ella también está encargada de los Twitter, pero hoy día también va a tener una labor realmente importante, así que quiero que sea una ovación para recibir a Fernanda Brown. ¡Fuerte el aplauso! Este sábado 27, desde el día X, Víctor Aranda, DJ Pelo Verde, te hará bailar hasta que salga el sol. Todos los éxitos de los 90 y el 2000. La noche de amor es así. No te quedes fuera. Este sábado 27, la fiesta en Divino no para. Ahí sí, más fuerte el aplauso para Fernanda Brown, realmente maravillosa. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha hueco? ¿No se escucha bien? ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien. 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 ¿Cómo están por acá? ¿Por acá? Bien. Bien. ¿Cómo por acá? ¿Cómo? No, está bien. ¿Tú cómo estás, Fernanda? Bien, ido un poco hinchada, huevona, pero bien. Sabes qué dura. Está ahí esquelética, huevona, si soy no, el rostro huevona, oficial de Etiopía, seguir... cada día está ahí más flaca. No, estoy a una diarrea de mi peso ideal. Estás loca, toma asiento mejor. Oye, Fernanda, te ves realmente estupenda, tengo que decirlo, esta noche, increíble, una diosa hebrea con tetas y hueá, te ves magnífica. Espérame. Magnific frambuesa, salud, chiquillo, a toda la gente que está bebiendo, salud. La hueá mierda, oh. Oh. Pero es que estoy pésima. Fernanda, ¿qué poco? Tema nos traes hoy? ¿Nos traes algún temilla? ¿Me puedes dar un poco? Pero solo un poquito. Ahí, está bueno. No, ya se te voy a dar un poco más, pero Fernanda, caga, es que, no te es que esto es lo único que me dan a mí para tomar en la noche, entonces yo lo tengo que cuidar mucho. Espérate. Si no, ¿cómo quiero curar? Fernanda, ¿nos traes algún tema importante, relevante? Yo el día de hoy te vengo a hablar sobre las personas que terminan sus relaciones, o sea, esas colas, que entran en depresión, weona, y lo primero que hacen es eliminar a la gente de Facebook. Terrible. ¿Tú cuando terminas en tu relación, qué es lo que haces? Mira, aparte de tomar veneno para ratas y estar al borde de la muerte, he hecho bastantes cosas, pero mira, creo que cuando una relación ya no da para más, una tiene que matar al hombre que no sigue contigo.
Si te engañó, tienes que matarlo y castrarlo y poner en un altar el pene del hombre para venerarlo todos los días. No, yo la verdad, yo creo que el pene del hombre yo lo embalsamaría. ¿Qué? ¿Qué? Lo embalsamaría, pues, hueona. Cuando matan a los animales, los dejan así, embalsamados, yo embalsamaría el pico, hueona, y le dejaría solo el hoyo para meterle leche condensada por dentro. Por Dios, qué degeneramiento más grande. No, weón, aquí, pero dime, ¿qué cosa más maravillosa de tu hombre? Más encima que una siempre está con el hombre por el pene. Porque jamás tú dijo nada. Tú pasarás eso contigo porque yo soy activo y a mí no me pasa ese tipo de cosas. Yo me fijo más, Raiza, en lo... Ay, pero por favor, Raiza, ¿qué? Por si favor, no porque sea que parezca una muñeca y me parezca hoy día Soledad Oneto, voy a ser siempre pasiva. Si eso no tiene nada que ver con la sexualidad vigorosa. Espérate, deja poner cara como de noticiario. Muy buenas noches. A continuación, quiero informarle que las marejadas se llevaron a Darcy la Divina. La confundieron con... Ella pensó en alguna instancia que la confundieron con la sirenita. No fue así, pensaron que era la Úrsula. La empezaron a llevar nuevamente, dijeron, están varando las focas, la tiraron para adentro al mar. Así que en realidad no hemos sabido de nada de su cuerpo, esperamos que aparezca completo. Y si no, por último, que esté pasando lo regio con el Camiruaga abajo, a lo mejor se están tocando las manos, quizá que está metiéndose el brazo del Camiruaga, puede ser. Total, en una instancia ojalá que encontremos el cuerpo, y si no, por último, que sea quemada, como la guagua que fue hace muy poco tiempo. Quemada, fue quemada, yo la quemé, así que me da lo mismo porque la quemé, salud mierda. Au. Esta weona es pitia. ¿Cómo habláis de la guagua quemada, weona? Bueno, da lo mismo con eso. Más encima esta weona... Pero si eso es ser depresiva, cuando yo estoy depresiva, a mí me da por quemarme la vagina. Yo me la he quemado ya con cigarro. Pero tú influenciarías en, en las demás personas que están alrededor de ti y de tu novio para que lo eliminen? No, yo sería mucho más astuta e inteligente y haría que mi mejor amiga... lo tenga siempre en Facebook, cosa de yo poder revisar todas las cosas que haga, y como una es masoquista en las relaciones, me pondría a ver las fotos y escucharía música romántica y lloraría toda la tarde y estaría con los ojos hinchados como sapo. Y más encima, como soy tan hueona, pondría me gusta en las fotos que sale con el hombre. Y una es cínica porque después te juntas con el hombre y ¿qué le dice? Ay, qué rico que estáis bien en tu relación. ¿Cómo está tu relación? Estupendo. ¿Eso qué quiere decir? Que contigo estuvo como las hueas siempre. Que jamás fue feliz contigo. Entonces, yo sí, cuando termino una relación, siempre trato de quedar en buena onda, y si no en buena onda, trato de matarlo. No, huevona, yo creo que... ¿Y tú estás en relación o estás soltera? No me gusta hablar de mi vida privada. Creo que eso lo guardo para la revista Cosa. Son cosas más importantes. Entonces, para la revista no, Animal Planet, huevona. No voy a referirme a eso. Fernanda, pongámonos de pie porque llegó la hora de presentarla a ella. La gente la vino a ver, realmente maravillosa. La vi en Bambalinas, una mujer increíble, hebrea, total. ¿Cómo hebrea? ¿Hebrea? No, esta es mujer. Ah, es mujer. Es mujer. Parece travesti, pero no. Oye, no, le faltó el respeto. No, pero realmente increíble. Una mujer sensacional, actriz. Ha estado en la pantalla chica, en la pantalla grande. Sex symbol. Estuvo en la Vedetón también participando. Ha estado en pasarela. Una mujer completísima. Y hoy tenemos el placer de tenerla acá en Locas de Remate. Así que yo quiero que desde ya se escuche una ovación para recibir a... A ella, la... ¡Katy Kovalesko! ¡Fuerte el aplauso! ¡Au! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, mi guachita! ¿Cómo estás? Bien. Más fuerte el aplauso para la Katy, maravillosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien. ¿Nerviosa? Pero yo sabía que venía la Karen Connolly. Estuve enseñando al personaje. No, loca. Hoy día no era. No, hoy día no era. Ya. Regio. Esa fue la weona de la Darcy que debe estar culiando viva que puso esas cosas. Oye, no, pero maravillosa, un placer tenerte acá en Locas de Remate, un real privilegio. Así que yo quiero que sea más fuerte el aplauso para que ella parta con todo el calor de la gente, el ánimo, pasando los regios acá en Club Divino, que siempre nos caracterizamos por recibir estupendo a todas nuestras invitadas y es un placer. Eres hermosísima. Tengo que decirlo ahora que no te estoy mirando. No tanto como tus aros, oye. No, si estas son unas pobrezas, son unas latas, estas porquerías. No, pero te ves estupenda. Te invito a tomar asiento, Katy, entonces, para que empecemos a conversar. No sé si te quieres servir algo. Tengo... ¿Qué tienes? Tengo una nana que lo va a traer aquí, Esperanza, por favor. Sácame las bolsas del Jumbo y entrame los caballos. Por favor, que se me pueden resfriar. Gracias. Mira, ella es gracias. Esperanza y ella es Antonia, la que está abajo. Son mis nanas. Porque una siempre tiene que ponerle nombre estupendo a las nanas porque la primera impresión en tu casa es la que abre la puerta. Entonces, pero les pones el nombre tú, ¿no entendí? Yo, les cambio el nombre apenas llega. Imagínate retener una boliviana, que más, pero son regias las bolivianas, porque una te pasa el paño y la otra, la guagua que está atrás, te limpia el ropero. Porque como siempre están con la guagua atrás, son magníficas. Y más encima, imagínate cuando...
tienen que tener cuidado cuando se sientan en la taza porque la pueden aplastar atrás, pues entonces igual es complicado, pero son magníficas. Yo tengo 12. 12, porque tengo una hacienda muy grande y yo. ¿A dónde, oye? ¿Se puede saber? No puedo hablar de eso tampoco, porque lo que pasa es que sufrí un atentado hace muy poco tiempo del Vaticano. Claro, lo que pasa es que yo soy... ¿Pero de la administración actual o de la anterior? Del actual. ¿Del actual? Del actual. Fue una argentina. Sí, fue del actual también. ¿Un argentino la atacó? Anda. De la hija del Miwirs. ¿Cómo? De las hijas del Miwirs. También son otras, son gringas totales. Una ya, vamos a comenzar entonces con esta entrevista de la semana realmente maravillosa. Eres considerada por los medios como una sex symbol. Te vimos también en la Vedetón, que lo hiciste realmente magnífico. La gente, ¿se recuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Fue realmente increíble. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo nació a hacer? Por equivocación. Por equivocación. Eso te lo aseguro, sí. Nació porque todas las vedetón siempre llamaban a vedette y ahora quisieron hacer un cambio de rol ese año. Ajá. Estamos hablando del 2006. Sí, del 2006. Que quede claro, hace hartos años atrás ya. ¿Pero cómo te tomas el calificativo de sex symbol? Me da risa y me ha dado buenos dividendos también, si para qué negarlo. Sí, po. ¿Te has pasado bien con eso? Después de eso me llamaron a hacer a conducir un reality... Y he hecho otras cosas, he derivado en otras cosas, pero lo pasé súper bien. ¿El recibimiento de la gente cómo fue después de eso en la calle, los hombres, las mujeres? Espérate, me desconcentré. No, lo que pasa es que está bajando el plasma. Yo estoy aquí. El plasma. Este es un LED que nosotros tenemos, es HD total, la wea, pues estupenda. Un verdadero cartón que nos pusieron atrás. Pero pone atención a estas imágenes que mira, yo creo que te van a impactar. Repite ese movimiento. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Mira, regia, estupenda. ¿Cómo te ves ahí? ¿Te pone nerviosa verte? No, me da nostalgia, imagínate los años. Lo pasé muy bien haciendo eso. ¿Sí? La cara del Quique era... daba impactante. Risa. Yo lo miraba y me daba mucha risa. No, pero estás estupenda, hay que decirlo. ¿Cómo haces para estar tan regia? ¿Alguna operación? Gracias a mamá y papás, fundamentalmente. Hace años me arreglé el busto. Las mamás. Las mamás. Las mamás, las lolas. ¿Acá también, sí? ¿Las lolas? Mamás. Las mamás. Mamás. Y nada. ¿Solo más. Eso? Solo eso. ¿Te harías algún otro retoque o crees que no es necesario? Sí, me quiero sacar las mamás. ¿Te las quieres sacar las mamás? ¿Por qué? ¿Y para qué si es tan regia? Porque, ¿sabes que no me acostumbré? ¿Por qué no? Porque no sé, siento que es algo raro que todavía no lo asimilé. Ya no lo asimilé. Disculpa, ¿pero se pueden ver? No. No, o sea, no que no, las muestres. No, ¿cómo las va a estar mostrando? Pero están estupendas. ¿Cuánto fue el recauchaje? ¿Cuánto te pusiste? No me acuerdo, 2 y tanto, 2.70, una cosa así. Estos son 2.50. Pero no es tanto. ¿Cuánto es? Estos son 2.50. Ojalá fuera tan fácil para mí hacer así, pum. ¿2.50? Esto es 2.50. Ah, yo tengo un poquito más. No, pero te quedaron regias. Yo creo que no te las deberías sacar. Yo creo que a los varones les debe gustar bastante y deberías dejártela, ¿o no? No sé, estoy analizándolo. ¿Estás pensándolo? Sí. ¿O deberías ponerte más? No, más. A los hombres les gustan los pechos grandes. Pero me da lo mismo. Yo vivo con ellos todo el día, pues niña, por Dios. Toma. Sí, también es cierto. Entonces, al final tengo que buscar mi comodidad y al hombre que le guste y al que no... ¿Tienes buena suerte en el amor? No, tengo re buena suerte. ¿Tienes buena suerte? Sí, fíjate,
me he sentido súper querida. ¿Actualmente estás con pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? 5 años. ¿Te sientes plena en lo sexual? ¿Y por qué se ríe, caballero? Es una pregunta bastante importante para una mujer, saber profundo, si se siente... Es profundo, ¿ya? Obvio. Yo, sí, todavía. Además todavía. Que estoy en una edad muy entretenida. Pero tú, toda la gente también lo sabe, que has sido una mujer de esfuerzo, que partiste desde muy joven. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació? Porque necesité trabajar. Chica, estaba en el colegio y empecé a trabajar. Necesitaba ganar lucas. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Mi primera pega a los 15. Chiquitita. ¿Y estaba en el fue? Colegio. Fui modelo... ¿Ya? Modelo de set de Sábado Gigante. ¡Mira! Cuando se hacía acá en Chile, o sea, estamos hablando del año 80, 81, ajá. Hace hartos años. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo llegaste a eso? Por pituto, ¿ya? Como es todo en este país. Así tenía, es. Tenía un amigo que trabajaba en el canal, que era camarógrafo, sabía la situación de mi familia, mi papá enfermo, y sabía que tenía que ayudar en la casa, y él me recomendó en Sábado Gigante para... Ahora, éramos, no sé, 20 modelos de set que eran los que nos poníamos en los regalos. Ajá. Al lado de los frigideres, de las lavadoras, de la televisión, de lo que fuera. Y uno estaba al lado. ¿Nunca te agarró el poto, don Francisco? No, a mí no. ¿A ti no? A mí no. ¿Eso quiere decir que alguna otra niña puede haber sido? No pongo las manos al fuego por él. ¡Qué asco! No, po. ¿Siempre nació en ti la necesidad de ser actriz? Es que siempre en mi casa estuve estimulada por mi familia. Mi papá era un artista y los juegos desde chiquitita eran creativos, eran de realizar cosas bonitas, de leer, de teatro, de hablar de cine, las películas, escribir. Yo muy chica no sabía si iba a escribir, si iba a pintar, si iba a ir de a poco, pero sí... Siempre fue en el área de las artes. ¿Y cómo llegaste a ser actriz? ¿Cómo se dio esa instancia? Por pituto. No. También por pituto. Dentro del canal tú empiezas a conocer distintos departamentos. De Sábado Gigante conocí lo que era en ese tiempo Teleduc, que ustedes son muy jóvenes para acordarse quizás de Teleduc. No, yo estaba viendo ahí Hannah Montana y los hechiceros de Waverly Place. Pero mira, po, es ahora nomás. Claro. Bueno, antes que naciera existía un programa que se llamaba Teleduc. Ajá. Y me metí ahí, llené unos datos para que me llamaran, empecé a trabajar en Teleduc y de ahí después me mandaron al área dramática. Llené los datos y después me llamaron del área dramática para hacer personajes chiquititos. Así empecé. ¿Nunca estudiaste actuación, perdón? No. No, yo soy una ¿eres persona autodidacta? Autodidacta. Muy buena, que sea fuerte el aplauso, chicos, mi amor. ¿Qué opinas tú, Fernanda, de cómo es ella como actriz? ¿Te la gusta su trabajo? Yo te encuentro maravillosa, pero aquí tengo un Twitter de una persona que se llama Pipe Lobos, que me está comentando que tú hiciste un cortometraje hace algún tiempo que se llama Satisfacción. Ay, sí, está en YouTube. Donde simulabas un orgasmo. ¿Tú me podrías dar un orgasmo? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Un orgasmo de mujer. ¿Cómo es un orgasmo de Catherine? ¿Pero de qué tipo? Catherine. Un orgasmo de mujer rica. Así como tienes distintos tipos de orgasmos. ¿Cuándo te obvio, bajo? Pues. A ver, está el orgasmo de la muda. ¿Cuál es el orgasmo de la muda? Dios mío. Sí. ¿Y cómo sería el de una vaca? ¿Tú sabes? No, parece de burro. No, ese. No, no, no. Espérate, corte. No. Toma, ¿tú sabías que la vaca es el único animal que tiene sexo con desprecio? ¿Por qué? Porque cuando el toro se la está... La está gozando. Se la está culiando. Ya. Ella mira hacia atrás y hace así. Es la única que culea con desprecio porque las otras lo pasan regio. Imagínate las burras. Qué deleite ser burra. Yo el otro día iba en bicicleta con un amigo, íbamos conversando y todo. Y de repente pasó por un lugar donde había muchos animales. Y entre eso había un caballo y había un burro. Y yo dije, qué afortunada la burra, oye, porque cuando sacó la cosa, yo dije, qué deleite más grande, Dios mío, Señor, vivo. Dije, ¿por qué a mí no me tocó algo así? Imagínate, qué placer más grande. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, creo. En una de esas ahí te toca. Ojalá, Dios mío. Uno nunca sabe, digo. ¿Y cómo era el orgasmo entonces de una vaca, si ¿cómo? Me lo puedes hacer? No sé, me desconcentré con tu comentario. ¿Y el del corto? ¿Cómo era el orgasmo del corto? ¿El orgasmo del corto? ¿Cómo era? ¿Del ¿cómo corto? Sí. ¿Del cortometraje? Sí, pues del corto, pues del corto. ¿Cómo el orgasmo lo definimos corto? Más corto. Ah, ya. O un orgasmo tuyo, así como, ¿cómo te quejas tú?
Es que depende de la noche, depende de la situación, si está la luz prendida, apagada. ¿Cómo de la luz prendida, apagada? O apagada, claro, po. ¿Cómo? Hay días... Con la luz prendida no te quejas así. Es todo variable. A ver, intentémoslo. Pongamos música, no sé si podemos ambientar para... Si quieres, te puedes tocar. Ah. ¿Has tenido alguna vez un contacto? Ah. Un contacto. Ay, espérate, pues me estoy desconcentrando, espérate. Ya. Ah. ¿Qué? Déjala, la desconcentre. Baja la luz. ¿Que suba qué? Baja ¿qué? La luz. Ya, tranquilos, por favor, silencio. Luces, cámara, action. A ver, ¿corto o largo? Pucha madre, es que no sé si eres eyaculadora precoz, po. A la gente lo quiere largo, ¿sí? Ya. Si quieres te ayudo. Ah. Ay. Ay, ah, ah, ay, ay, ah, 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 no, ah, 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 espérate. Ay, no, Dios mío, como que le está en fuego a la plata. Ay. Yo estoy segura que se equivocó de ahí y te lo metió por el chico. Todavía no termino. Ay, sí. Ay, mía, bien. Ay. Ay. Gracias. Fuerte el aplauso. A morir, total. Me encanta, pero ese orgasmo fue como con dolor, con sufrimiento. Sí. Yo creo que fue el hombre no se dio cuenta y te lo hizo para el sector anal. ¿Tú crees que se equivocó? Sí, no me acuerdo. ¿Nunca te ha pasado? ¿Ah? Que estás así, te saca y después... O a lo mejor te puede hacer la máquina de coser. Por la vagina y por el ano, así... Esa es la máquina de coser, la Overlo, viva. No. La Overlo. La Overlo y la recta. Dentro de todos los personajes que has caracterizado, que has hecho en televisión, ¿cuál ha sido el que le has tomado más cariño o cuál ha sido el más importante para ti dentro de tu carrera? En general, los he disfrutado. Estamos hablando todos. Algo serio, Katy, por favor. Aquí estamos hablando seriedad, no weas de reírse no ni weas. No estamos deseando acá. No, aquí estamos serias. Ya. Yeah. Es que lo paso bien con todos los personajes, pero mientras más mala es más entretenido el personaje. Pero tiene que haber alguno que lo recuerdes con más cariño, ¿no? El marrón glacé, ponte tú, Bania, me catapultó y me hizo más conocida. Ese es el que recuerdas con más cariño. Es uno, está la Marla Mackenzie, que era una bruja, trepadora, una yegua. ¿Se acuerdan de la Marla Mackenzie en Fuera de Control? Me encantó, lo pasé muy bien. ¿Cómo era ella dentro del contexto? No sé si me podrías contar un poquito. O tírate un texto, si te acordáis algo de... No, que me voy a... ¿Del año 99 tú crees que me voy a acordar? Pero dime algo característico que pueda hacer de ese personaje, algo que te quedó en la retina. No me acuerdo. Nada. No, de verdad no me acuerdo. Imagínate todas las cosas que he hecho. Pero era una mujer muy trepadora, muy ambiciosa profesionalmente. Y todo servía para lograr el objetivo. ¿Y la Yovanka cómo te salía? ¿La qué? La Yovanka. La Yovanka creo que viene el próximo viernes, no soy yo. ¿Y por qué me están hablando weas por esta wea que estoy pésima, que me dicen, no, nos equivocamos? Bueno. Y yo tengo que poner la cara weona y digo, ay, no, estoy hablando wea, estoy curada. Y es esta wea que me tienen metida aquí que estoy sorda. Yo estaba negra y yo pensé que de verdad... Yo dije, ¿quién? Cuando me miraste no entendí mucho. Ah, bueno, estas cosas pasan. Estamos en primer plano, así que bueno... ¿Qué le pasa a esta weona, por Dios, oye? Katy, ¿con quién vives? Aparte de tu hija. Con mi madre. Con tu madre. Y tengo dos perritas recogidas. Novio, amante, marido. No viven conmigo. ¿Relaciones puertas afuera? Sí. ¿Cómo es la relación con tu madre y con tu hija? Buena, por eso vivimos juntas. Igual a veces me dan ganas de agarrarlas del cuello, pero... rápidamente se me pasa, sí. ¿Eres una mujer regalona? Soy muy regalona, soy muy de piel. ¿Caprichosa? ¿Soy caprichosa? Sí. Mi abogado es mi hija, perdón. ¿Cuál es tu hija? Sí. Ella. Qué linda. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Micaela. Qué linda, Micaela. Te quiero felicitar porque tienes una madre maravillosa. Qué suerte. Que se pare la Micaela, ¿verdad? Para que la gente la vea. Fuerte el aplauso también porque acompaña a su madre. ¡Qué ¡bravo! Lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo que pueda estar acompañándola! Tienes una hija hermosa. Sí. Y es buena compañera mi hija. Siempre andamos patiperreando juntas. Te acompaña siempre. Sí.
cuando puede, a veces con las cosas del colegio y todo, es más complicado. No como a mi madre. ¿Por qué? Realmente yo a mi madre la... Es un tema bastante fuerte, Katy, pero yo me voy a sincerar en esta instancia contigo. Es un momento serio, por favor, no te rían. No, por favor, no rían. Voy a tomar un poco para poder hablar, porque sin alcohol no puedo hablar nada yo. Salud, Katy. Ya, salud. Mi madre murió ayer. La tuve que quemar, porque ella, su última voluntad fue ser cremada. Yo estaba muy mal económicamente, así que la tiré en el patio. Y la rocié con parafina y la quemé. Lo más tortuoso fue cuando vi que su piel se empezó a derretir y los huesos, la vi en puro hueso. Pero está bien muerta la culia, porque era bien concha su madre dentro de todo. Y lo más importante, mira, es que yo a lo largo de todo este tiempo he conocido miles de mujeres, al igual que tú, que tú, que tú y que tú, que luchan por llegar a fin de mes con 4.700 pesos. Que por supuesto te alcanza para una malla de cebolla y una de tomate. Pero estas ayuditas se hicieron para las mujeres que saben esperar. Porque claro que sí, tenemos más de 400 productos de primera necesidad congelados. Porque los rebajamos y siempre te puedes fijar en el total de tu boleta. Te lo dice Josefina Correa. Muchísimas gracias. No, pero total, me encanta. Pero más que eso, también me gusta ir a Totus. Hola. Acá me encuentro en el pasillo 4 porque sé las necesidades de las mujeres, que cuando nos llega la regla tenemos que ponernos paños íntimos. Y por eso, para que tu vagina siempre esté más limpia y fresca, toallas higiénicas Poise, para que tu vagina esté feliz y siempre contenta. Y por supuesto, los licores a 4.950, te puedes llevar pisco sour, ron, campanario, todas las huevas que quieras. No compres mercadería, solamente compra copete y vive curada, raja. Levántate temprano y en vez de desayuno, tómate un vodka tónico. Al seco, que a curar raja y te lo dice, ¿cómo se llama la weona que sale? Ingrid Cruz. Ingrid Cruz, porque Totus quiere decir todo. Para que vea, no, ándate a la mierda, dame un poco de vino. No, ahora nos vamos a poner seria porque es un tema bastante importante. Sabemos que cuidaste a tu hermano, Katy, que por descripción médica. No, fue consejo médico. Consejo médico. Le dieron un qué bueno consejo. Que me corrija, fue un consejo sí, médico. Porque ningún médico oficialmente te puede dar como receta médica un pito de marihuana, po. ¿Cómo no. fue eso? ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Ay, yo también quiero. ¿Te sientes mal? No, sí. Te digo cómo se plantan. ¿Es verdad que plantaste marihuana? Sí, en una maceta. ¡Chúpamelo yo! Imagínate, tenía una plantación. Tenía una plantación que fue así tal cual al norte donde vivía mi hermano y se la regalé. Terapéutica. Absolutamente. Y sabes que ahí entendí muchas cosas que antes no entendía y que de donde me defendía mucho. O sea, a mí me da mucho susto la droga. Pero con el proceso y la enfermedad y el dolor de mi hermano, entendí muchas cosas y sentí que en realidad uno tiene muchos prejuicios frente a lo desconocido. Ajá. Y eso es verdad. ¿Le sirvió dentro de la enfermedad? Le sirvió, fíjate, el doctor se la recomendó para calmar el dolor, para abrir el apetito y descansar. Y fue muy efectiva. Mira, ¿y tú fumaste? No, la probé sí, pero fue una pésima experiencia. No te me hizo dieron mal. Pésima, pésima, así que no me dieron. ¿Qué te pasó? Mal. ¿Alucinaste? No, perdí el conocimiento, me desmayé. Ay, así, y después volví y mal con vos. Ay, no, favor de amiga, Dios. Eso no. Se llama la pálida. ¿Y lo encontraste? La pálida. ¿Encontraste el conocimiento? Sí. Porque de repente una cuando se asume, bueno, yo voy a hablar mi caso, cuando una se asume como rara, Pokémon alternativa, navideña o maricona, lo que sea, es bastante complicado cuando una sale de Narnia para pasar a Avatar, porque una pasa como de un límite a otro. Salís del closet y te volvís loca. Entonces, por eso te preguntaba si tú encontraste el conocimiento dentro de ti. Lo recobré. Lo sí. Recobraste. Sí. Mira que eres juiciosa. Mira que eres juiciosa. Espérate. ¿Con tu hija Micaela tienes un acuerdo de consumo de la marihuana responsable? Que si algún día de verdad quiere probar la marihuana. La marihuana. Solo la marihuana. Solo la marihuana. Yo quiero estar con ella, se lo ofrecí.
para protegerla si le pasa o una pálida o cualquier cosa, no sé. Qué responsable de tu parte. ¿Irresponsable o responsable? Qué responsable de tu parte, qué buena madre eres. Yo creo que va a haber mucha gente que va a decir que soy una madre absolutamente irresponsable, pero al final las determinaciones las tomo yo. Me siento absolutamente responsable de mi hija. Qué bien. Y la quiero cuidar y quiero que sea feliz. Está bien. Mira, lo importante es que si va a consumir marihuana, cocaína, lo que sea, éxtasis, si se va a inyectar parafina, lo que sea, lo más importante de todo, Katy, es que a mí en alguna instancia me dieron popper. Me dijeron, tú jalai popper. Yo dije, yo toda la vida he tomado popper, por hacerme la valiente. Y me tomé la botella de popper y después al otro día boté como una parrilla pasé. Imagínate cómo estaba de abierta. O sea, casi era como una vaca. Era como cuando revisan los animales. No, fue pésimo. Entonces, por eso siempre hay que ser muy consciente con todo. No tenías nadie que te cuidara. Y lo más importante, siempre uno tiene que hacer las cosas con alguien que te pueda cuidar. Es un ejemplo. Yo creo que eso es importante. Un aplauso, un entorno fuerte. Que te proteja. Sí, obvio. Cate que tengo un Twitter. Ya. Que aquí Rafa Hot me pone, ¿qué opinión tienes sobre el hermano de Sergio Lago que esté detenido? A ver, este cabro como es conocido. Oye, por favor, un poco de silencio. Tenemos un conchazo más preso. Shh. A ver, ya la weona, la única que se ríe. Silencio, por favor. Yo creo que somos las personas más conocidas. Y en este caso, hermano de Sergio Lago, somos como ejemplificadoras como para que reine el terror. Yo creo, miren lo que le pasó a este famoso. A usted también le puede pasar. Y uno queda como... A mí me da mucha pena. Yo creo que una cosa son los narcos que usufructan de las dependencias de otras personas, dependencias a distintos tipos de droga, sobre todo ilegales porque hay un mercado negro. Pero yo creo que el consumo es otra cosa totalmente distinta y si él dice que consume, ajá, y era su cosa personal y no es un traficante, que no lo jodan. Hay mucha gente que consume, que está dentro, presa, ocupando un espacio con el hacinamiento que hay en las cárceles en este país, que encuentro que es de terror. ¿Pero tú qué opinas sobre estos vacíos que hay en la ley chilena, sobre esta legislación? Es que está como el forro, po. Pero por eso se está haciendo tanto ruido y se está exigiendo que se replantee esa ley 20.000 porque no está sirviendo, no es clara, no es precisa y es absurdo. O sea, el gobierno, el Estado a mí me da permiso para consumir. Ajá. ¿Pero cómo? Si es ilegal comprarla, regalarla, plantarla, lo que tengo que hacer es un curso de Harry Potter para hacerla aparecer. O sea, es una mierda la ley, en realidad. Sí. Deberíais fumar orégano. Absolutamente. Sí, por eso te preguntaba, bueno, lo que te quería preguntar, ¿cuál era tu opinión dentro de la ley 20.000? ¿Qué cambiarías tú? A ver, yo creo que tendría que ser más preciso, hablar de cantidades. Si uno tiene un consumo, yo creo que las cantidades son súper claras. Si hay alguien que tiene un contrabando, no sé, pues le pide, ya hay dentro un camión, 20, 50 kilos de algo, yo creo que es distinto a un consumo personal. Además, yo creo que la marihuana es distinta a otros tipos de drogas, como la pasta base, como la cocaína, como el ácido, como un montón de otras cosas que hay que son mucho más violentas y no son tan piolas como la marihuana. Así es. Es cierto, yo creo que debería legalizarse de una vez por todas porque, bueno, yo en lo personal no consumo marihuana, no. No. Oye, por favor. No consume. Yo no consumo marihuana, simplemente yo me inyecto heroína, que es distinto. Yo soy más evolucionada y si no hay heroína, me inyecto parafina, cloro, lo que sea. Pero no, ya pasé esa etapa y encuentro que ya pasó de moda un poco la marihuana, pero creo que sí, debería legalizarla porque es lo más justo. Hay gente que, imagínate, tiene que las poblaciones caminar, ir a comprar un pito, no sé, ¿cuánto vale 2 lucas? No, Luca. ¿Luca? Luca, me dijeron, Luca. La Fernanda está vendiendo en su camarín también a 2.500, trae las bolsitas preparadas, así que para la que quiera. También pasando a otro tema, con tu hija también, ¿cómo fue el tema del tatuaje? Algo así que me comentaron, que escuchamos por ahí. Que se escuchó harto, ¿no? El tatuaje, en realidad a mí me encantan los tatuajes, pero verlo en otros cuerpos. ¿Ya? Nunca me pensé hacer un tatuaje en mi vida. Y con la Micaela en unas vacaciones hace mucho tiempo, tenía 8 años mi hija. Tenía yo un tatuaje en maraca. ¿Qué dijo? Maraca.
Está hablando en cetáceo. En cetáceo. Ah, sí. Con razón. No apruebo el curso. La Micaela quiso hacerse un tatuaje después de una historia que nos contaron en la Isla de Pascua, que tenía que ver con el amor eterno. Y yo le dije que no. Chica, 8 años, le dije, ¿cómo se te ocurre cuando seas más grande? Y queda 15, pensando que se le iba a olvidar. Ya. Moraleja, hay que tener mucho cuidado y un buen abogado cuando uno hable delante de un hijo, porque eso no se le olvidó nunca. No como Jaime Silva, claramente. En fin. La que sabe, sabe, y la que no, bueno. La cosa es que cuando cumplió 15 años el año pasado, en septiembre, tuvimos que ir a la isla y tatuarnos una tortuga. Mira qué cosa. Y el más símbolo linda. Es ese, que yo creo que por eso lo hace. Yo siento que mi tatuaje es el más bello del mundo, porque simboliza el amor eterno, ¿está? Más allá de la muerte. ¿Te hiciste un tatuaje? Al final de la cola. ¿Se puede ver? No. ¿Pero cómo? Al final, la puntita. ¿Cómo por aquí? Ahí. ¡Ay, qué rico! Ay, sí. Pero igual está arriba, ¿no? Es como tan... No, no, están abajo. ¿Queda debajo? ¿Podemos mostrarlo? No, no, no. ¿La cabecita? No, no la incomodemos tampoco si no lo quiere hacer, pero... No, no lo quiero. Eso es parte de su vida privada y si ella no lo quiere hacer, no, está bien. No, chiquillo, si no lo voy a mostrar. No, 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 no. Ay, qué pesar si ya te llevo un calzones. No, ¿ah? Pero bueno. Pero me viste tú, pues, pero sí, no tiene escenario. Sí, lógico. Katy, también te vemos como Teresa en Las Vegas. ¿Cómo es ese personaje de una mujer con un matrimonio pésimo, por decirlo así, que se involucra con un vedeto? Con una autoestima por el suelo. Así que lo es. Único que necesita es que le hagan un poquito de cariño y ella se enamora, que es lo que le pasa. Queremos invitarte a ver Los Cariños. A ver Los Cariños. Okay. ¿Y eso? Cállate. Cállate. ¡Ay! ¡Ajúa! ¡Ay, qué candente total! ¡Ay, pero! He causado, parece, mucha envidia entre sí. Compañeras. ¿Te dan cosquillazos de eso? No, sabes que raspa mucho, la barba de hombre es bien violenta. Sobre todo cuando en realidad... No me lo vayas a decir a mí, que yo lo sé muy bien. Carne propia. Bueno, apréndeme a mí, yo me depilo, mira, estoy suavecita. Yo también, pero es que ya la máquina como que me hace, no, abúrrete, así como, no, ya, ¿pa' qué más? ¿Cómo ha sido trabajar con galanes jóvenes y con Álvaro Gómez? Que es un hombre exquisito, deseable, total. Es guapo. Rico, es muy guapo. Mino. Rico. Es muy Mateo, guachón. Fíjate que yo como soy más vieja, mi chica es una persona que llega a la hora, es una persona que llega con textos aprendidos y con propuestas. Y eso a mí me gusta mucho, empezar a jugar con mis compañeros de trabajo. Las escenas que nos tocan. ¿A Oiga. Jugar de qué tipo? ¿Ah? ¿A jugar de qué tipo? Jugar las escenas, niña. ¿Pero las ensayan mucho? No. ¿O no? No, porque no hay tiempo. Si tenemos 20 escenas en el día, imagínate empezar a ensayar mucho, terminamos a la hora del ñafle. Claro. Y el Canal 13 después tiene que pagar horas extra y lo culpa uno. No se puede. No, es bien fábrica salchichas la tele en ese sentido. ¿Katy, te gustan los hombres jóvenes? No. ¿No? No, prefiero los más mayorcitos, fíjate. ¿Prefieres mayores? Todavía no me... No sé, en unos 10 años más, si quieres me preguntas de nuevo, pero no. Si tuvieras que elegir un galán de la tele o de quien sea, ¿a quién elegirías? ¿Un galán? De algún hombre rico que te guste de la tele. De la tele. O puede ser un actor, o puede, no sé, pero de un abogado, de lo que sea. De los chilenos. De la criolla. Milostich, ponte tu Julio Milostich, que está haciendo de malo ahora. Lo encuentro muy, muy guapo. Qué y buen actor. Que guachón, total. Sí. ¿Fernando, tenemos algo en Twitter? Obviamente. Aquí el Envidia me pregunta... Porque ahí, bueno, las weas que se ponen en Twitter. ¿Cómo es el cuerpo de Álvaro? ¿Cómo es el cuerpo de Álvaro Gómez, weona? ¿Tú lo rico, tocaste? Pues, weona. ¿Le tocaste el pico? Más rico. Más rico. Weona, porque mira, yo voy a decir el pico y ustedes tienen que decir todos más rico. Y el pico... No, más fuerte. Y el pico, más rico, vivo. No están rico. Muy convencidos para que parece, no, parece que no, no, pero cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia?
Weona, porque yo lo agarro y empiezo a bajar así. ¿Sí? Como que queda la Virgen así. Weona. Como el Miguel Ángel así. Ay, no. No, y más encima a mí me carga el sexo oral porque lo encuentro tan humillante. De partida ya te tenés que poner de rodillas. Como pidiendo pico, dame pico. Y más encima el hombre es malo porque te mete el pico en la boca y tú le decís, pero pues, despacio, y te lo metes. ¡Oh! Y una es masoquita porque una como que se empuja así. ¡Ah! Como para vomitar más bueno, adentro. No. ¿Y más encima y una le dice, porque yo siempre me acuerdo de lo mismo, le hago así. Pero me avisáis, por favor. Y tú seguí entre todo el hueveo, seguí, y el hombre te dice, está rico, y una, está rico. Abajo, weón, a morir. Y más encima el weón como que apaga los cigarros en tu cabeza, te dice, hace así. Vuelta loca. Y de repente, como de la nada, tú sientes una explosión de petaceta en la boca, así. Te dije que me avisara. ¿Y qué hace una? Porque no tiene dónde limpiarse, dónde botarlo. Todo es vitamina y todo sirve. Así que da lo mismo. Weona, pero nunca te han pegado en la cara. ¿Cómo son las escenas? ¿Ah? ¿Nunca te han pegado en la cara? Sí, pero prefiero no hablar de eso. ¿Cómo son las escenas de sexo, Katy? ¿Cómo son las escenas de sexo en las teleseries? No es más de lo que ustedes ven. ¿Verdad? Sí. ¿Nunca te ha pasado que te has excitado un poco dentro de una escena? Es que es re difícil con todos los iluminadores, sonidistas, tramoyas, técnicos, camarógrafos, asistentes, cablistas y directores y productores. ¡Ay! No, ¿nunca trabajaste en McDonald's que habláis tan rápido? ¡Ah! Agranda la papa de bebida por $4.99 y un sándwich de manjar. Debes tener un sentido de exhibicionismo re grande como para además tratar de excitarte en un estudio con tanta gente. Es claro, como sí. Tratar de hacerla rapidito, tratar de que no se te asome el rollo, que no sé. Y muchas veces uno le pide ayuda al compañero, ¿sabías tú? ¿Verdad? ¿Cómo le pedí ayuda? Ponme la mano aquí para que no se me vea el rollo. Ponme la mano aquí para que no se me salga nada. Ponme la mano acá para que no se me levante la sábana y se ponme muestre. ¡Ponme la mano aquí para que... ¡Oiga! Claro. No, y es verdad. Y en ese sentido hay mucha solidaridad entre los compañeros porque igual para los actores, ajá, para los varones... Es bien incómodo también, ¿no? Sí, me imagino que sí. Pero, ¿se les puede parar? Yo no he vivido esa experiencia todavía. Porque Soledad Pérez, que la tuvimos también de invitada acá, ¿ya? Ella nos comentó que en una instancia cuando grabó con Juan Pablo Sáez, creo que se llama el tipo, le agarró los pechos, pero de una manera increíble. O sea, era como el tipo cuando este violador que se violaba a las mujeres y que le preguntaban, ¿qué es lo único que tú le miras a la mujer? ¿Los puros pechos? Este como que le miraba los puros pechos, decía los puros pechos, quiero comer pechos, los pechos, los pechos, los puros pechos. Y más encima que la Soledad Pérez tiene unos pechos enormes. Es generosa, grande. Sí. Es una mujer generosa, casi como la Tetarelli, entonces unos pechos, pero una magnitud. Yo le vi los pechos y me dieron ganas. Yo hubiese tenido esa cantidad de seno, yo me lo hubiese sacado y lo hubiese tirado encima de la mesa. ¡Pa! Su guapa teta. No, pero bien. Poniéndote también un poquito más seria dentro de la conversación, ¿estás en pareja? Sí. ¿Hace cuánto? 5 años. Es mucho el champán. ¿Por qué no vives con tu actual pareja? Porque estoy mañosa y me gusta mi metro cuadrado. Ah. Y yo creo que lo mejor dentro de una pareja, por lo menos lo que nos ha funcionado, es salir a pololear, es echarse de menos, es tener el gran evento de repente dormir juntos, de salir un fin de semana o irnos de vacaciones. Mira. Pero soy mañosa y me gusta estar sola y con... Estás acostumbrada a tu espacio. Sí, con cueva me acepta mi madre y mi hija que me aguantan. Imagínate una persona que me viene conociendo, de repente no entiende mucho. Entonces mejor puerta afuera y hacer el pololeo. Me gusta. ¿Pero es una relación buena? Sí. ¿Estás contenta? Estoy contenta, estoy tranquila. Sí. Tú eres una mujer luchadora... De esa lucha también has hecho un gran hincapié contra la violencia de la mujer. Uh-huh. No, ¿qué te puede motivar para dar esa lucha? Me motiva que hay muchos temas que no se conversan y son invisibles cuando no se hablan de ellos. Y la violencia, hasta hace un tiempo atrás, era algo invisible. La violencia en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de los ancianos, en contra de los animales... Claro. Cuando no se conversa un tema, un problema, el problema no existe. Y yo creo que eso me motivó a empezar a hablar. Yo creo que eso es lo básico, lo fundamental. Oye, yo tengo un Twitter. ¿Ya? De un Twitter de Max. Soy el Max, dice. ¿Has sufrido violencia? ¿Tú que estás tan metida en esto? ¿Qué edad tendrá el Max? No sé, es un concha de su madre. No, no sale.
Lo que pasa es que este tema salió por un testimonio que yo di. ¿Tú diste un testimonio? Yo di un testimonio de violencia con el que era mi marido hace... Ah, pero eso fue real. Fue real. Un testimonio de vida. Hace 30 años atrás, en donde yo fui una persona violentada físicamente y físicamente. Entonces, di el testimonio en el fondo para abrir el campo de conversación y que la gente viera que no eran cositas que pasaban de vez en cuando, eventos que pasaban en algunos lugares, no acá donde estoy yo. Porque uno siempre... Ah, no, esa, los accidentes les pasan a los otros, no a mí. Exacto. Los incendios les pasan a los otros, no a mí. La violencia familiar, no, le pasan a los otros, no a mí. ¿Cómo viviste esa experiencia, no, Katy? Es horrible, es horrible. Pero di el testimonio, ajá, como ejemplo de que uno puede seguir adelante, puede rearmar su vida, puede ser feliz, que hay en la vida muchas opciones. Porque cuando uno es una persona violentada, ajá, y caes en una depresión y te metes en este círculo, estás metida en un hoyo negro que no ves luz. Ajá, que se me estaba viendo en un coco, espérate. Yo te estoy tomando atención y para mí es bastante relevante el tema porque es cierto, ha pasado tanto este tema del femicidio. Claro. Creo que la mujer, a pesar de que hemos ido avanzando muchísimo, creo que la mujer igual está poco valorada actualmente. ¿Qué consejo le darías tú a una mujer que te está mirando ahora? ¿Qué le dirías tú si su marido le está golpeando? Primero que venza la vergüenza, porque da mucha vergüenza asumir que a uno la golpean. Que busque a alguien, una mamá, un papá, si existen, una buena amiga, una prima, quien sea, que te quiera y pedir ayuda. Yo creo que es la única forma de empezar un proceso de sanación y esa es la opción para mejorar tu calidad de vida y salir de eso. ¿Tú cómo lo hiciste? Hice eso, vencí la vergüenza que me daba. Yo callé mucho tiempo porque me daba mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? A mí me golpean. Para mí era muy raro. ¿Y en quién confiaste? ¿Quién fue la primera persona que tú... Mi madre. Me, ¿sabes? Me estás golpeando. Mi madre, mamá, ella te motivó, ayúdame. ¿Ella claro. te motivó a salir adelante, mi a madre. Contarlo? A ver, yo tuve la suerte, quizás hay muchas personas que quizás no tienen una madre, pero siempre hay alguien que te quiere porque uno es una bella persona, todos tenemos cosas buenas uh-huh. y te va a apoyar en los momentos más críticos. Y yo creo que eso uno tiene que recurrir y decir, estoy mal, por favor, ayúdenme. Los superhéroes no existen. Uno trata de ser chora, no, yo me la puedo. Hay muchas veces que no es así y no hay ningún problema en pedir ayuda. Fuiste muy valiente y en esta instancia yo creo que le brindemos un aplauso gigante. Obviamente porque, un aplauso gigante. No es fácil, es un ejemplo a seguir. Creo que hay muchas mujeres ahora que a lo mejor pueden estar mirando nuestro programa o gente que en realidad lo ha vivido, puede ser gente que esté dentro del público y es una situación bastante difícil y creo que tú tuviste los cojones para contarlo y para salir adelante. ¿Y sabes qué es la violencia? A ver, uno habla de la violencia en contra de la mujer, hay violencia en contra de los niños, sí. violencia en contra del hombre. Hay muchos hombres también que le sacan la mugre. Sí. Entonces, ojo, no hay un problema aquí de género, el problema es en contra de la violencia. Y sobre todo también en el ámbito gay también. En el ámbito, mucho. En el ámbito gay también, el bullying en los colegios. Terrible. De alguna forma hay que saber parar eso, hay que saber pedir ayuda y conversar el tema, yo creo que es lo más importante. Disculpa, ¿tú crees que la violencia es hereditaria? A ver, hay estudios comprobados en que en una familia donde existe la violencia, lo más seguro es que los hijos o hijas de ese matrimonio sean víctimas o victimarios. Lo que pasa es que una siempre piensa que lo que hicieron conmigo no lo voy a volver a hacer con mis hijos. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? A ver, yo creo que puede ser eso o imitar fielmente lo que uno recibió como ejemplo de papá y mamá en la familia de uno. A uno nadie le enseña a ser mamá o papá. Es cierto. Es verdad. Entonces, es súper de tripa, muy instintivo y sin querer uno muchas veces recurre a lo que recibiste de tus papás para ser uno papá o mamá. Obvio. Entonces, ahí uno normalmente se equivoca, cuesta mucho y uno normalmente como papá o mamá mete las patas. Ahora yo creo que la violencia es una cosa que hay que ponerle un punto final. ¿Sí o claramente, sí, hay que cortar también con eso. También poniéndonos un poco más serias dentro de la conversación de tu trabajo, en los 80 eres Nancy, sí. una mujer contenedora de la familia Los Herrera. ¿Tiene algo la Katy de Nancy? Ay, qué linda la amo. Me encanta este tema de Fernando Viergo. Es una bella serie. Nada, lo luchadora nomás.
A ver, yo salí del colegio el 81. La década del 80. ¿Sí? No, sí, ¿para qué estamos con cosas? Si no tengo 25. Pero te ves estupenda. Gracias. Entonces yo viví toda esa época en donde vi muchas mujeres que tenían que salir a trabajar porque los hombres estaban cesantes por un sistema que había en este país que era nefasto, mucha cesantía. Y las mujeres que eran las que cocinaban, surcían, lavaban a los cabros chicos, los acompañaban a hacer las tareas, de repente tuvieron que salir a trabajar para ayudar en la casa. Yo trabajaba para ayudar en mi casa como hija, pero yo creo que eso fue un cambio fundamental en esa época del rol de la mujer en este país. Claro. Maravilloso, me encanta. Yo de hecho sigo la serie, me encanta. Y se viene la sexta temporada, niña. Así es. ¿Cómo es la Nancy? La Nancy... ¿Cómo la vamos a ver en esta temporada? Con una permanente maravillosa. No te puedo creer. Sí, no, sale totalmente. ¿Te gusta el personaje? ¿Te acomoda? Yo lo quiero mucho, 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 mucho. Creo que una mujer... Yo esa mujer la vi en mi barrio cuando chica. Esa mujer madre soltera, con hijos, responsable. Se sacaba la mugre y además muy... Muy despreciada por las vecinas porque era madre soltera. En esa época era nefasto. Sí. Hoy día, por suerte, no. Ya la maternidad es algo mucho más grande y sobrepasa el hecho de uno estar casado o soltera, ajá, te das cuenta. Es, claro. Pero en esa época era mamá soltera. O sea, hubo muchas cabras lindas que se quedaron embarazadas y las casaron porque el que dirá... Claro, sí, era cierto. Muy fuerte. En ese tiempo, lógico. Terrible. Katy, ¿qué piensas del aborto? Que es un tema bastante complejo que estaba... A ver, yo creo que es un tema, es uno de los tantos temas que hay que conversar, que hay que abrir las puertas para seguir conversando. Yo creo que hay que legalizar, hay que despenalizar a las mujeres que desean hacerse un aborto por razones concretas y a los doctores profesionales que lo hacen. Porque hoy día lo que tenemos... Es un montón de abortos que no sabemos cuáles son, porque como son todos por la puerta trasera, así que nadie sepa, no se sabe, en condiciones bien dudosas, porque no son lugares aptos para hacer un aborto y con gente que quizás no es muy profesional. ¿Tú cuando joven te habrías realizado un aborto? Es que depende de la situación. Por ejemplo, la situación que viviste, a los 18 años hubieras quedado embarazada, ¿te hubieras realizado un aborto? Es que nunca se me ocurrió. Por suerte, nunca me embaracé de ese matrimonio. Ahora, yo creo que sí lo habría pensado. Seguramente no habría querido tener ese hijo. No sé qué opciones habría tenido, porque eso es lo otro. Hoy día hay muchas chiquillas que se hacen un aborto cuando tienen las lucas. Y hay muchas chiquillas que quieren quizás hacerse un aborto, pero como no tienen las lucas, también hay una discriminación. Es un tema complicado. Súper grande. Pongámonos de pie, entonces. Más fuerte el aplauso para ella, realmente maravillosa. Eres maravillosa, increíble, me encantó conocerte. A la cámara, al lente, todo lo que quieras decir, tus descargos, todo lo que acá. Piensas, todo la lo que te quiera, ahí está la cámara para que lo diga todo. Nada ya. No veo. Ahí, con la luz vemos sí. poco. Sí, sí, ahí lo vi, compañero. Nada, un saludo a la Radio Imagina, donde estamos trabajando feliz. Ministro Mañalich, yo sé que es mañoso usted, que es malas pulgas, pero también yo creo que un poquito de humildad nos hace bien a todos. Sí, lógico. ¿Algún proyecto? Revisemos las cosas que estamos criticando. ¿Proyectos que se te vengan? Proyectos, bueno, vienen los 80, acabo de terminar Chicago, la radio. Ajá. Y nada, reunir con mi hijo. Harto trabajo. Sí. Y viene, en enero se estrena una película, Mamá ya crecí, de los hermanos Vadilla, donde ahí vamos a estar en primera maravilloso. Fila. Ha sido un placer, un privilegio tenerte acá en Locas de Remate, un privilegio. Así que yo quiero que sea más fuerte el aplauso para despedirla a ella, realmente maravillosa, una mujer increíble. Así que quiero que sea una ovación para despedir a Katy Kovalevsko. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, chicos. Maravillosa, muchísimas gracias, mi amor. Un privilegio. Y por supuesto, no me puedo ir sin antes despedirla a ella. Hoy día mi compañera lo hizo realmente increíble. Se ve estupenda, una mujer viva, más viva que nunca. Así que creo que sea una ovación para despedir a Fernanda Brown. ¡Fuerte gracias, el aplauso! Chico, muchas gracias. También obviamente tenemos que despedirla a ella, anfitriona oficial del Locas de Remate. Maravillosa, lo hizo reír como loca, así que no tiene que ser un aplauso, tiene que ser una ovación para recibir a Raisa in Love. Muchísimas gracias, chicos. No se molesten, por supuesto, todos los días viernes a partir de las 12 de la noche partimos con Locas de Remate. Vamos a por las redes sociales, pueden conocer
a nuestra próxima invitada. Pueden seguir bailando, la barra no se ha cerrado, así que mandar un saludo gigante a Lenzo, por supuesto al Patito, al Mario, toda la gente que está acá presente. Nos vemos en el próximo capítulo de Locas de Remate. Chao, chao, pásenlo increíble. Chao, chao.